Hola amigos, soy Alejandro Romero de Osa, esto es Crónicas de un Cinéfilo, aquí estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. En esta ocasión os traigo una película de las hermanas Wachowski, Jupiter Ascending, o lo que se llamó en España, El Destino de Júpiter, una película protagonizada por Mila Kunis, Channing Tatum y Eddie Redmayne. Estamos ante una historia de ciencia ficción con todos los elementos del cine de las Wachowski. Tenemos una space opera en toda regla, efectos visuales fascinantes con un toque hortera pulp que me recuerda mucho a Flash Gordon, tengo que decirlo, pero que, insisto, visualmente me parece brillante. Un ritmo frenético, una película muy divertida, una película que sí es cierto tiene un guión absolutamente pues rocambolesco, incluso retorcido en determinados momentos de la cinta, porque tiende a enrevesarse pues sin necesidad. Tal vez sean esos puntos un poco más débiles de la película, pero insisto, a mí me parece muy, muy, muy divertida, muy entretenida. Tiene todos los elementos, como digo, de una space opera y encontramos, como digo, una base argumental en la que una protagonista, que es Mila Kunis, es sencillamente una don nadie. Es todo lo que realmente esperamos de, como digo, ese tipo de cinta, ¿no? Ese tipo de cine, ese género de la space opera, ¿no? Ella es una don nadie y de repente acaba, pues, siendo el destino del universo, ¿no? Resulta que el personaje que interpreta Kunis tiene un código genético, tiene una herencia genética que proviene de una realeza que, digamos, maneja con sus hilos el destino de todo el universo y controla los planetas sin que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? El caso es que ella, pues genéticamente, es una especie de reencarnación de la que es la matriarca de los tres hermanos que en este momento dominan todos esos planetas. Tres hermanos malvados que bien podían haber sido sacados de una obra de Shakespeare y que, sin embargo, lo que quieren hacer es acabar con su propia madre. Es decir, la madre murió en su momento, pero como Kunis es la reencarnación y han detectado su código genético, pues intentan eliminarla, intentan acabar de nuevo con ella y ella, pues evidentemente, ignora quién es, ignora todo el destino que le espera y para ello el personaje de Channing Tatum acaba pues apareciendo pues por sorpresa, salvándola y luego poco a poco llevando a cabo una especie de instrucción espacial para que ella se vaya adentrando y se vaya adaptando a todos los entresijos de la historia, ¿no? Como digo, la película a mí me resulta emocionante. La película fue absolutamente machacada por la crítica y por gran parte del público. No tuvo éxito comercial. Pero bueno, ya viene siendo un denominador común en el cine de las Wachowski. Por alguna extraña razón, hay detractores por todas partes de su cine, de sus películas. Pero como yo no soy uno de ellos, pues estoy aquí para defender sus películas y para decir que me gustan sus películas, que con el paso del tiempo me gustan más, cada vez que revisiono alguna de sus películas consigo pues disfrutar mucho más de ellas, sin ir más lejos, la trilogía Matrix, que en su momento la vi en el cine y que en algún momento repasaré en mi canal, como digo, las fui viendo en sus estrenos cinematográficos y con el paso de los años es cuando he ido disfrutándolas más, descubriendo todo lo que las Wachowski nos querían ofrecer y, insisto, independientemente de que tiendan a ser demasiado trascendentales en sus películas y tiendan a, pues a revolver demasiado todos los elementos del guión y en alguna ocasión pues pueda resultarnos confuso alguna situación, pues no por ello me parece que lo que hacen es encomiable.
deciden arriesgar en cada propuesta y para mí es motivo de aplauso. A mí esta película me gusta, me divierte. Es cierto, como digo, que soy capaz de ver algunas cosas que podían haber estado mejor, pero como digo, tiene para mí ese espíritu Flash Gordon, sobre todo en el personaje protagonista, ¿no? Porque al igual que Flash Gordon, que en fin, comienza la película y a los 5 minutos ya está el tío por ahí dando bandazos por el espacio sin preguntarse el porqué de la situación. Aquí ocurre lo mismo con el personaje de Mila Kunis. Ella es una, como digo, una don nadie y de repente se ve pues ahí en el universo volando, disparando, saltando y teniendo encuentros con los tres hermanos estos tan malvados, y tampoco acaba cuestionándose demasiado la situación. Pero bueno, es que estamos viendo una película de entretenimiento, de ciencia ficción, una space opera, una obra arriesgada y una obra no entendida por muchísima gente. Creo que será una película a reivindicar, como otras de la filmografía de las Wachowski. Recientemente cité El ala de las nubes y creo que existen ciertos paralelismos entre esta cinta que acabo de citar y la que nos ocupa en este momento. Las Wachowski serán reconocidas como Dios manda algún día, no me cabe ninguna duda. Yo soy un defensor de esas almas perdidas que intenta mucha gente pisotear y por ello pues quería hablar de esta película. Los que no la hayáis visto, creo que podéis disfrutar de una cinta de aventuras, de ciencia ficción, que os lo va a hacer pasar muy bien. Y los que la hayáis visto, no hayáis disfrutado de ellas, pues joder, con no volverla a ver es suficiente. Pero como digo, en fin, está todo, creo que todo encaja bastante bien. Tenemos a Mila Kunis, que es una chica muy guapa y que creo que hace un papel bastante digno. Channing Tatum, que lo veo yo ahí, el tío metido en el papel, el tío ahí muy guapo, con un look, como digo, un tanto hortera, con sus orejas de pico y sus botas esas tan chulas. Pero bueno, no podemos olvidar tampoco a Eddie Redmayne, que es uno de mis actores favoritos y que el tío ahí por fin aprovecha para sacar todo ese lado histriónico que en algún momento pues seguramente hemos podido presenciar a lo largo de su filmografía. Una de las cosas que quiero destacar de esta película es la música de Michael Giacchino. Es una de las mejores que ha compuesto en su vida. Os lo digo en serio, es brutal, espectacular el trabajo de Giacchino. Yo tengo aquí pues la edición en Blu-ray, que también incluye el DVD. Aquí lo tengo, El destino de Júpiter, Júpiter Ascending, lo dejo por ahí. Y aquí tengo la banda sonora, joder, que es que la banda sonora además trae un doble CD. Es doble CD en el que incluye pues un montón de material y sobre todo, bueno, ese comienzo con los cuatro movimientos con los que comienza la partitura, la banda sonora, el score de la película, son brutales. No la podéis perder si os gusta la música de cine, tenéis que disfrutar de Giacchino y aquí Giacchino está que se sale. Bueno, amigos, estoy aquí para recomendar Júpiter Ascending, El destino de Júpiter, de las hermanas Wachowski, una película muy divertida, una space opera, ciencia ficción, efectos especiales, una historia alocada, como todas las de ciencia ficción que hemos visto a lo largo de nuestra vida. ¿Qué película no tiene ese toque de locura? ¿Qué película de ciencia ficción que amamos no tiene ese toque hortera? En fin, a mí me gusta Júpiter Ascending y es por ello que os la recomiendo. Así que no la perdáis. Y por supuesto, como os digo siempre, todo lo negativo a un lado, pulgares arriba, suscribíos a mi canal, que estamos avanzando, os espero en los directos. Y nada, que atentos, que Alejandro Romero de la Osa y Crónica de un Cinéfilo están aquí para dar guerra. Un abrazo a todos, amigos, un beso, os quiero.